y bienvenidos a la segunda parte del especial de la noche de brujas de Rafaguet 2013. En esta ocasión les traigo 5 espectaculares trucos para que hagan de su noche de brujas algo brutal. Para nuestro primer truco necesitamos un trozo de papel aluminio y una calabaza hecha de un material que no se incendie. Por ejemplo, yo estoy usando una calabaza de arcilla que fabriqué. Si no saben cómo fabricarla, pueden visitar mi video, porque hice un video donde muestro cómo hacer la calabaza de arcilla. Bueno, una vez que metimos el papel aluminio por dentro y tenemos bien forrado por dentro, vamos a hacer una mezcla entre ácido bórico y alcohol. Primero colocamos el ácido bórico, un poco nomás, y luego le colocamos un chorrito de alcohol. Yo estoy utilizando alcohol etílico, pero cualquier tipo de alcohol funciona. Lo mezclamos muy bien y luego lo colocamos dentro del papel aluminio, dentro de la calabaza. Luego con un fósforo lo prendemos y como ven produce una hermosa llama verde, completamente verde, que contrasta con el color de la calabaza. También podemos utilizar sulfato de cobre en lugar de ácido bórico. Para nuestro siguiente truco necesitamos un velón blanco y una vela roja. Puede ser otro velón. Y lo que vamos a hacer es derretir un poco de cera cuando lo prendemos. Un poco de cera roja. Y la vamos a colocar alrededor del borde superior de la vela grande. Como si fueran gotas de sangre. De esta manera. Así la vamos a chorrear. Chorrear. Y va a quedar como si la vela estuviera llena de sangre. Como si hubiera chorreado sangre al prenderse. Para el siguiente truco apliqué esta pintura que se llama pintura acrílica fotoluminiscente. Aunque también se puede utilizar maquillaje fotoluminiscente. Yo apliqué unas 4 capas. Esta pintura es un poco blanca, un poco transparente. Así que va a cambiar un poco el color de la calabaza. Después de aplicar una capa hay que dejar secar y luego aplicar más capas. ¡Y listo! Tenemos una calabaza que brilla en la oscuridad. Para el siguiente truco vamos a combinar 2 de los anteriores. Mezclamos sal de mesa, sal corriente, con alcohol.
Lo batimos muy, pero muy bien, que quede bien disuelto lo más que se pueda. Y metemos dentro de una calabaza que no se derrita ni se incendie una hoja de papel aluminio donde vamos a poner este líquido. Luego lo prendemos con un fósforo. Y con esto tenemos una hermosa calabaza verde fosforescente que brilla en la oscuridad con una hermosa llama amarilla que brota de su interior. Hay que evitar al máximo hacer esto cerca de cosas como madera o cortinas o telas que se puedan incendiar. Para el último truco de este video necesitamos una calabaza o una caneca con forma de calabaza como esta y le colocamos hielos, cubitos de hielo. Luego le colocamos cervezas adentro y luego le metemos más hielo y más cerveza. Y luego más hielo y más cerveza hasta que lo llenemos todo. Y así tendremos nuestra cerveza siempre fresca y lista para la fiesta de Halloween. Ha sido todo en la segunda parte. Recuerda suscribirte y darle like forever. También puedes visitar la primera parte y la tercera. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.